Caminos del Inca es un reto grande, digamos, o una la carrera clásica que hay en nuestro medio. Aparte, yo desde que empecé en Caminos del Inca, que fue en el 9-3, con la Vitara, siempre he estado peleando, o sea, siempre estuve primero, segundo, primero, año a año, ¿no? Una carrera al estilo antiguo que une ciudades en el país, ¿no? En los pueblos, que en verdad antes no había nada, era una fiesta, sigue siendo una fiesta porque va pasando de generación en generación, ¿no? Es todo un reto, más que bien son 3.000 kilómetros una semana. Derecha, 90, Norra. Media más izquierda. Normalmente entre pilotos hay dos pilotos, el que se hace y el nato, ¿no? En mi caso también he tenido la suerte de poder haber crecido con eso, que no era un piloto de paporreta, de aprenderme las rutas, por supuesto. Bueno, nosotros en nuestro país corrimos la categoría N4, básicamente es la categoría de producción. Es un auto de calle, ya sea el Evo o el Impresa, donde básicamente se refuerza el auto, o sea, se suelda, todas las uniones del auto están soldadas. La jaula antivuelco es la jaula que está dentro, que en el caso de un accidente te protege. Se le puede cambiar los amortiguadores, que son amortiguadores de competencia, que te aguantan mucho más maltrato, digamos. Y el motor no se hace nada, es totalmente estándar como viene de tienda. Un auto rally completo, estás hablando de repente entre 80 y 100 mil dólares. ¿Cómo fue el recibir los laureles deportivos en el 93? Bastante satisfacción, ¿no? Porque aparte que recién estaba empezando en la época del kartismo y es un poco el resultado de todos los éxitos, todo el esfuerzo, la dedicación. Lord, please, please, please.